El doctor. Marcel Loría, el doctor, venga. De Comercio de Esmeraldas, Marcel. ¿Se da la inauguración del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio? Sí, bueno, el Centro de Mediación de la Cámara de Comercio abre sus puertas a la ciudadanía esmeraldeña, a todos los comerciantes. En la Casa del Comerciante, hasta luego, ya existe un Centro de Mediación. Nosotros, pues, agradecemos a nuestro director, el doctor Mario Guevara Farías, quien estará al frente de este Centro de Mediación, a todo el directorio de la Cámara de Comercio, que ha estado de forma pujante batallando para poder abrir estas puertas, y vuelvo a insistir, a la ciudadanía, a los comerciantes, que aquí van a encontrar la solución, una solución alternativa a sus conflictos, una solución amigable que pueda ahorrar hasta cierto punto costos. Estamos aquí ubicados en el edificio de la Cámara de Comercio en las calles Bolívar y Ricaurte, planta baja. No solamente para los comerciantes, sino para toda la ciudadanía que requiera del apoyo. Este centro de mediación abre sus puertas a todos los esmeraldeños, a personas que tengan también situaciones contractuales, a todo aquel que tenga un conflicto. Este centro estará a disposición de todos ustedes. No ya, necesariamente empieza ser a funcionar ya desde hoy. Desde el día de hoy empieza a funcionar. Y ahora, los comerciantes que tengan mayor conflicto también pueden venir aquí, ¿no? Las personas que mantengan deudas con los bancos, personas que tengan litigio en la parte de tierras, pueden llegar a acuerdos aquí en el Centro de Mediación. Esto es un beneficio, algo que usted lo planteó incluso cuando fue candidato, poner un centro de mediación, lo está cumpliendo. Hoy lo estamos cristalizando, estamos cumpliendo con lo ofrecido en campaña hace alrededor de un año, un poco tarde, considerando que tuvimos una pandemia, que se nos retrasaron muchas situaciones en cuanto a documentación, pero estamos aquí ya cumpliendo con lo prometido. ¿Hay en carpeta otras actividades tendientes a fortalecer, que los comerciantes lleguen a la, sean parte de la organización? Bueno, nosotros, como lo dijimos en campaña, hemos hecho ya algunos convenios, tenemos convenios con la Clínica Colón, beneficios para nuestros socios, tenemos con Jardines de la Paz, tenemos con Laboratorios de Estupiñán, tenemos con la Universidad, con la UBA, también tenemos convenios que tienen descuentos todos nuestros agremiados. Invitar a los comerciantes que no se encuentren agremiados a la Cámara de Comercio a que sean parte, que sean socios de esta noble institución que siempre está peleando por sus intereses. Hay muchos que no han querido ser socios y realmente yo creo que es más del 50% de comerciantes esmeraldas que no quieren pertenecer o que nunca se los ha incentivado para que participen de... Tú has dicho la respuesta, esto se trata de incentivar a ser parte, a tener ese sentido de pertenencia con la Cámara de Comercio, y son con este tipo de actos en donde comienzas a despertar el interés de ser parte de esta institución, con centros de mediación, con una institución caminando, tenemos el recinto ferial, en fin, algunas situaciones beneficiosas para que la ciudadanía y los comerciantes más especial sean parte de la Cámara.